cuando el Zaratustra bajó de la montaña. Estaba flipiado de tanta poesía. En el pueblo lo encontraron en una gelatina. Estaba en decrecencia de un sueño milenario. Cuando venía en su nave espacial, en el cuarto criogénico, 2.500 millones de años congelado, viajando por el tiempo a la velocidad de la luz, debía llegar ese día en que la anomalía se abriría. Los ancianos del momento lo sabrían, esperarían con su sabiduría. Cuando el Zaratustra bajó en el 580, debía encontrarse con los grandes maestros del Renacimiento, junto con el Tiziano, Leonardo y Donatello, plantar en los subsuelos el artefacto cuántica. Bajó de la montaña, estaba flipiado de tanta poesía. En el año 330.000, después de la tercera gran guerra, las civilizaciones humanas llegaban a límites insospechados de sapiencia. El coleccionismo de animales sagrados, los viajes no autorizados en el tiempo, estaban desequilibrando todo el orden del universo entero, se estaba cayendo. Podía caer un limbo eterno, del de que no me acuerdo. Las deidades pervertidas, los planetas celestiales basurales, la serpiente infinita desapareciéndose en sí misma. Cuando el Zaratustra bajó en el siglo XX, estuvo refugiado cantando en el albergue. En el año 2040, los chamanes urbanos, a partir de la meditación, el equilibrio del cosmos estaba en sus manos. Poder recorrer los eternos pasadizos del laberinto psiconauta, viajar, jugar y encontrar las soluciones y avanzar en la obra magna. Abrió y se apoderó del cerrajero, sacó de su sombrero una lanza y una máquina. Al mezclar los elementos de su pócima, se abrieron los cerrojos de las secretas cajas. Cuando el Zaratustra bajó de su volada, estaba flipiado por el dragón y el hongo. Todo su viaje intergaláctico había acontecido en un minuto mágico, un segundo milenario.
Zaratustra, bajo de la montaña, estaba flipiado de tanta poesía.